Y siguiendo con más información desde la Feria Internacional de Seguridad, nos encontramos en el stand de Tristar Centroamérica. En esta ocasión nos encontramos con un grupo de colaboradores del Departamento de Desarrollo e Innovación. Vamos a tener unas preguntas, ¿verdad?, para que nos informen con respecto a los robots, cuál es el funcionamiento, ¿verdad?, cuál es la función de ellos y cuál es el objetivo de cada uno de ellos. Bueno, estos robots son principalmente robots de telepresencia. La idea principal es que cualquier persona de manera remota pueda conectarse a ellos y, digamos, manejarlo alrededor de un área y poder ver a través de la cámara en ese lugar. Sus principales funciones aquí son, digamos, un jefe en oficina, puede ser alguien que quiera ver una bodega, y también en el área de medicina puede ser un doctor remoto que se conecte para ver un paciente a través de él. A ver, en esta ocasión cuéntanos qué tiempo les toma la confección del objeto en sí. Bueno, la confección del robot en realidad, per se, lo que ustedes ven aquí en este momento puede durar alrededor de una semana, lo que es el proceso de ensamblado. Sin embargo, el proceso de desarrollo completamente como tal ha durado prácticamente un año desde que empezó. Y es un proceso continuo, o sea, lo que tenemos aquí ahora mismo no es el producto final, de eso es con todos los proyectos de innovación, con todos los proyectos de tecnología, siempre hay que ir mejorando, siempre hay que ir innovando en lo que uno mismo hace. ¿A qué público va dirigido este producto en sí? Bueno, tenemos dos prototipos en este momento, uno que principalmente es para medicina y el otro que sería custodios en bodegas u oficinas. ¿Qué esperamos más adelante para el Departamento de Desarrollo e Innovación de Tristar Centroamérica? Bueno, aparte de los robots, tenemos otros proyectos que van más dirigidos a control de drones y sistemas de vigilancia.